Gracias, Mauri. Después de esa presentación ya me puedo ir. Primero saludarles y agradecerle a Mauri y a la Universidad Hebraica la invitación. Es para mí una gran alegría, también una gran emoción. Es un poco eso de volver a casa, ver también muchas caras conocidas. Y algunos que no saben, pero yo alguna vez hace mucho fui morá en México. Hace muchos, muchos años que fui morá en la escuela Tarbut en México, ahí por 1900, no les cuento el cuánto. Así que bueno, es siempre un gusto. Y como dijo Mauri, el tema de poder pensar acerca de los desafíos o las perspectivas de la educación, obviamente es un tema sumamente amplio que ya les aviso que no vamos a poder hablar de todo en el tiempo que tenemos, pero sí la idea es poder abrir algunas ventanas a pensar juntos, un poco como bien lo marcó Mauri, la pandemia ha ayudado a, yo diría como a refinar un poco los pensamientos. Parte de las cosas que uno ya venía pensando, a lo mejor se les dio como una forma más precisa, por un lado. Por el otro, aparecieron nuevos pensamientos o nuevas ideas. No voy a hablar específicamente del tema de la pandemia, pero sí vale la pena tenerla en cuenta como un trasfondo del cual podemos aprender también para los días normales. A mí en lo particular hubo dos temas que, digamos, que la pandemia me puso mucho sobre el tapete. Uno que tiene que ver con la búsqueda del encuentro humano, o sea, cómo la pandemia nos hizo tener que buscar la manera de encontrar al otro a pesar de la distancia. Y eso de alguna manera ayudó, a mi criterio, a refinar los mecanismos de la comunicación. O sea, se perdió un poco, se dejó de lado, digamos, lo superfluo, para poder buscar el encuentro más concreto y más real. Por lo menos a mí me pasó con mis alumnos, y me gustaría después que me cuenten cómo les fue a ustedes con los vuestros. O sea, el tema de tener que pensar cómo hago para encontrar al otro ya ayudó a una posibilidad de mayor encuentro. Y el segundo punto que la pandemia a mí en lo personal me hizo pensar mucho, es esto de destilar los contenidos importantes, ¿sí? O sea, cuando hay menos tiempo, hay que poder elegir qué es lo realmente importante, de lo cual llegamos a la conclusión que tal vez en la educación judía hay muchos contenidos que son irrelevantes, ¿ok? Se los dejo ahí para que lo piensen y después lo podamos, si quieren, conversar. Eso como una primera apertura, pero el tema de los contenidos es un tema que vuelve permanentemente en la educación judía desde siempre, y esto a lo mejor la experiencia última puede ayudarnos de una vez por todas a tratar de definir un poco más. Cuando pensaba en el encuentro de hoy, me vino enseguida a la mente una frase de Levinas en su artículo sobre las reflexiones acerca de la educación judía, que obviamente no es un artículo nuevo, es un artículo que tiene más de 50 años, y que Levinas lo escribió cuando profesaba como director de las escuelas de la Alianza Israelita en París. Y la frase muy simple que elegí dice así: mientras la presencia de una verdadera civilización judía, laica o religiosa, no se haya dejado sentir en nuestras escuelas, el hebreo, pese al tiempo que se habrá consagrado, seguirá siendo la materia optativa para la cual simplemente se habrá suspendido el derecho a optar. ¿De nuevo quedó claro? A verles las caras. De nuevo, mientras la presencia de una verdadera civilización judía, laica o religiosa, no se haya dejado sentir en nuestras escuelas, el hebreo, pese al tiempo que se habrá consagrado, seguirá siendo la materia optativa para la cual simplemente se habrá suspendido el derecho a optar.
Después, con Mauri se divierten viendo el texto y el contexto de este texto. Yo lo que quiero rescatar no es el hebreo, aunque ustedes se piensen que sí, sino lo contrario, el tema de la civilización judía. O sea, parte de del problema básico para mí es que nos dedicamos a hablar de judaísmo, de educación, cuando en realidad deberíamos de hablar de judaísmo. O sea, en la medida que hay un contexto judaico claro, una civilización judía viviente, el tema de la educación judía debería de ser natural y sencillo. O sea, yo no tengo que estar pensando todo el tiempo en contenidos cuando esos contenidos son los contenidos de mi vida. ¿Sí? Así como mamá, no pienso qué le voy a enseñar a mi hijo, ¿no es cierto? O sea, lo educo y punto. O sea, hay un sistema de valores que tengo que es totalmente mío, incorporado, y no me siento a pensar hoy cuáles serán los valores que tengo que pasarle a mi hijo, ¿sí? O sea, hay una civilización, una cultura en la cual uno está imbuido. Plantea Levinas y lo sigo para mi lado, ¿ok? Esto de que en la medida de que ese contexto cultural general, amplio, judaico, tiene debilidades, por decirlo así, no vamos a decir que no existe, la cosa se hace más compleja. Y yo entonces voy a plantearles ahora tres, cuatro puntos que para mí son los importantes y después abrimos. El primer punto o desafío tiene que ver para mí con el tema de reconectar la escuela con la Torá, en el sentido de Torah de vida, o sea, de Torat Haim, no en el sentido de normatividad halájica. No sé si me explico y si no, me hacen caras o me paran, ¿ok? Reconectar la escuela con el espíritu, ¿sí? De la Torah, que tiene que ver con el espíritu de la Torah de vida. Uno de los errores básicos para mí, tiene que ver convertir el judaísmo en aquello que está permitido y aquello que está prohibido, ¿sí? O sea, el judaísmo no es un código de leyes. Y lo digo tanto para la escuela religiosa como para la escuela secular. Ambas corrientes caen en el mismo problema, ¿sí? Desde diferentes ópticas. Pero también muchas veces la escuela secular plantea lo judío como normatividad, cuando por otro lado no aspira al cumplimiento de esa normatividad. Y el colegio religioso hace lo mismo, pero al revés. Es pura normatividad, ¿sí? Sin importar el espíritu de la ley. Yo siempre doy, y a lo mejor algunos ya lo escuchó, pero siempre doy un ejemplo que para mí, les puedo dar dos hoy, que para mí fue muy marcante, que fue una oportunidad que me invitaron a una barbacoa de Tisha B'Av. Les conté esa historia, ¿ves? ¿Alguno la conoce? Ok. Entonces, llego yo a un país, no importa cuál, y me invitan perdón, no de Tisha B'Av, a una barbacoa en la semana de los 9 días de Av. Cuando llego, obviamente, era una barbacoa de salmón, ¿sí? Porque los 9 días previos a Tisha B'Av, según la tradición ashkenazí, no se come carne. ¿Ok? Y yo dije para mí, pero qué cosa más ridícula, ¿no? O sea, la intención de no comer carne tiene que ver con que estos días son días de duelo, tiene que ver con que son días donde no festejamos, tiene que ver con que son días que no nos alegramos. Hacer una barbacoa de salmón es no entender la norma. ¿Me explico? O sea, el tema no es no puedo comer carne, el tema tendría que ser estos 9 días no son días para hacer una barbacoa, invitar gente, porque no son días festivos, aunque no haya música, porque el tema no es la prohibición o no, o sí o no, de escuchar música, es estos 9 días se suponen que para nuestra cultura tienen que ver con días de duelo. Puedo no respetarlos. Entonces hagamos una barbacoa en serio, o sea, pero este juego de un como si, de voy a hacer una barbacoa, lo más gracioso es que en esa ciudad estaba el gran rabino en esa comida, ¿sí? O sea, el gran rabino de la comunidad estaba presente en esa comida y yo me sentía como en una película surrealista, o sea, no entendía nada, ¿okay? Porque es una contradicción
entre no entender cuál es el sentido de la normatividad, ¿ok? Otro ejemplo muy simpático que me pasó en un colegio, un alumno que no quería estudiar anatomía. Y unos padres que vinieron a pedirme exención del examen de anatomía que tenía que ver con el sistema reproductivo. Volvemos a lo mismo, es un no entender el concepto de tzniut en este caso. O sea, el concepto de recato no tiene nada que ver con si aprendo o no acerca, ¿sí?, del aparato reproductivo humano. ¿Se entiende a lo que voy? A verles las caras. Porque los cuadraditos no los veo, así que háganme caras. Pero acá hay un tema que es súper importante, que es la desconexión de la vida, por un lado, con la Torá, y por otro lado, la desconexión del alumno, por lo tanto, con la Torá. Son las dos cosas, ¿sí? Yo veo que están escribiendo en el chat, pero les cuento un secreto, yo no puedo leer y hablar al mismo tiempo, así que yo los leo después, porque me cuesta horrores, ¿ok? Pero creo que sí es importante dejar claro este concepto. Lo judío no es la norma judía, ¿ok? O no es solo la normatividad judía. A mí me gusta siempre decir que nadie anda por la calle con un código de leyes debajo del brazo para saber si puede cruzar o no con la luz roja. Del mismo modo, uno no anda con el Shulchan Aruj abajo del brazo, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que sí es la norma, pero hay algo que es aquello que va con el espíritu. Por otro lado, hay algo muy grave en esto, que es un poco un autoengaño, ¿sí? O sea, tanto la escuela secular como la escuela religiosa se mienten a sí mismas en ese sentido, ¿sí? Al hacer esta clase de aproximación a lo judío. Voy a hacer un paréntesis para decir algo hacia otro lugar, y es, corremos también el riesgo de otras escuelas que caen en un judaísmo que es pura emoción. O sea, así como el judaísmo no es pura norma, tampoco es puro sentimiento, ¿sí? Yo suelo citar en esto, y no le digan nada, a mi marido, que una vez me dijo, tú te puedes sentir elefante, pero eso no te convierte en elefante. O sea, tú te puedes sentir judío, pero eso no te hace judío. O sea, el sentimiento no alcanza. Hay ciertas conductas que se esperan del elefante, ¿sí? O sea, del elefante se espera que use la trompa, yo qué sé, ¿ok? Lo mismo, del judío se espera cierta conducta. Podemos discutir cuáles son esas conductas, pero hay elementos conductuales concretos, no es un puro sentimiento. Entonces yo no sé si les sirve o no, pero estoy tratando de hacer un poco este juego entre los dos extremos en los que a veces cae la educación judía, tanto la secular como la religiosa, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, para las dos áreas, ¿cómo hacer para dejar de desconectar la Torá de la vida? ¿Okay? Y para eso tiene que ver con en qué medida lo que enseñamos, aprendemos, vivimos, es relevante a la vida concreta del alumno o a la vida concreta nuestra, ¿sí? Vino la pandemia, ¿nos ponemos o no nos ponemos máscaras? ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? ¿Vamos a las bodas o no vamos a las bodas? ¿Es más importante benishmartem me'od lenashotechem y cuidaréis mucho de vuestras vidas, o es más importante alegrar a la novia? O sea, ¿cómo vemos todo este sistema de pensamiento judío? ¿De verdad guía nuestras acciones? Las nuestras como personas adultas, antes de hablar de qué pasa con los alumnos. Porque ahí es donde entra un poco la mentira, lo que yo digo, el que uno se miente a sí mismo, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la autenticidad, ¿sí? Aquello que podamos mostrarle al alumno tiene que poder ver con lo que es auténtico en nuestras vidas, independientemente de lo que sea, pero si no, el alumno obviamente lo percibe de manera muy, muy rápida, ¿ok?
Un segundo punto que se vincula para mí con esto tiene que ver entonces con la vitalidad del judaísmo por un lado, por el otro la dicotomía de lo judío y lo no judío. O sea, también creo que es hora de dejar un poco esto atrás, ¿sí? Lo judío y lo no judío. El alumno no tiene dos compartimientos, uno que le dice, esta es tu parte judía y esta es tu parte no judía, ¿sí? La identidad es una sola, en el sentido de que es integral, no que es una sola, ¿sí? Pero el aspecto de la identidad integra todas las partes. Yo no puedo pensar un mundo repartido, y también en esto caemos en un problema, y es que no le damos al alumno, por un lado, las herramientas para cuando salga al mundo verdadero, ¿sí?, poder seguir manteniendo esa mirada judía, porque no la hemos formado. No sé si me explico. ¿Okay? Vamos a volver sobre esto después, si quieren, con un poco más de detalle. Y cuando digo que no le hemos dado la mirada judía, no estoy hablando de la educación secular. Estoy hablando, paradójicamente, de las dos. O sea, la educación secular a veces no brinda esas herramientas porque hace un poco un como si de la vida judía, pero la educación religiosa tampoco brinda las herramientas para salir al mundo porque construye una fortaleza en la cual aísla al alumno de la realidad, y cuando el alumno se enfrenta a la realidad, muchas veces la fortaleza se derrumba. Por lo tanto, las dos corren el mismo riesgo desde perspectivas diferentes. ¿Ok? ¿Vamos bien? Háganme caras. Un paso más. El tercer punto, que para mí es importante y que esta pandemia también nos ha ayudado a pensar, es todo lo que tiene que ver con el judío global. El tema de la globalización es un tema que venimos hablándolo hace mucho, pero ahora está aquí, ya está, ya no es una teoría. Y la pregunta que a veces me hago es, ¿en qué medida, como educadores, entendemos qué quiere decir educar a un joven que vive en un mundo judío global? O sea, ¿cuáles son las herramientas que tiene que tener? O ¿cuáles son las habilidades? ¿Cuál es el idioma? ¿Cuáles son los códigos que tiene que poder aprender ese alumno para poder moverse en un mundo judío que no es el mundo judío mexicano? Que hoy es el mexicano, pero mañana será, yo qué sé, el de Miami, el de Israel o el de la China. O sea, la movilidad es total y absoluta, y si no damos las herramientas necesarias, no van a poder. Y cuando no van a poder, hay dos posibilidades: o se van a anquilosar o nos van a abandonar, ¿sí? O sea, porque si lo que tengo no me alcanza, entonces me voy a otro lado. Hay algo importante en esto, y es que muchas veces ponemos el énfasis en esto de la pertenencia a lo judío, en, digamos, en la cadena histórica, en el pasado. Y nos olvidamos de mirar hacia el futuro, por un lado. O sea, lo que compartimos no es solo la historia. Yo a veces pienso un poco radical y digo, ¿saben qué? Dejémonos hablar de historia y hablemos solamente de futuro. O sea, hay tal desbalance. Desbalance se dice, no, desequilibrio, entre el énfasis que ponemos en la historia, y no, que no se enojen los maestros de historia, ¿ok? A mí la historia me encanta, pero ¿cuál es la función de la historia? Hay un énfasis muy grande en hablar del pasado y un énfasis muy pequeño en hablar del futuro, en hablar del ideal judío, en hablar del destino judío, en hablar de la corrección del mundo, en hablar de la misión que tenemos en este mundo. O sea, cuando vemos, por ejemplo, un Hag, ¿quién no le enseña al alumno cuál es el contexto histórico en el cual surge ese Hag? Es must. Hay que hablar de esto. Claro, pero que de tanto que hablamos de eso, no hablamos del otro. O sea, no llega nunca el momento que de verdad hablamos
de la concepción de la libertad y el libre albedrío, porque seguimos hablando de la salida de Egipto. Está bien hablar de la salida de Egipto, yo no digo que no, pero la pertenencia al judaísmo no es solo diacrónica, no es solo el eje del tiempo del pasado al futuro, es también qué pasa aquí y ahora. Entonces, hay una necesidad, a mi gusto, de enfatizar más el presente. O sea, ¿qué pasa hoy en el mundo judío? ¿Qué pasa hoy en otras latitudes del mundo judío? ¿Qué se desarrolla en la cultura judía de hoy? ¿Quiénes son los grandes pensadores judíos de hoy? Porque los hay. Maimónides está muy bien y ojalá y todos los alumnos lo conozcan. Pero hay otros, ¿sí? O sea, nos quedamos en eso, en la historia. Y Maimónides está muy bien si le podemos hacer un update. O sea, si podemos traerlo a la clase porque me ayuda a entender la problemática de hoy. Si lo traigo nada más que para ver la parte histórica del pensamiento, no sé si me sirve. No estoy diciendo que no escuchen bien, estoy diciendo no sé. O sea, lo que quiero es invitarlos a pensar en esto, porque el desequilibrio a veces hay que corregirlo de manera radical, ¿o no? Eso se lo dejo a cada uno, pero sí creo que vale la pena ver esto, porque esto nos va a llevar a otro punto que enseguida vamos a hablar, que es un poco el concepto de la trascendencia, ¿ok? O sea, lo judío como algo que me trasciende. Pero un punto más en este punto de lo diacrónico y lo sincrónico es el concepto de Keilah. Muchos años nos dedicamos a pensar que teníamos que educar a nuestros alumnos para que sean la continuidad de la Keilah, ¿sí? Para que se involucren en las instituciones comunitarias, para que participen en, yo qué sé, en los movimientos juveniles, en el deportivo, en donde ustedes quieran, ¿ok? Y está muy bien, pero no alcanza. Los alumnos tienen que entender, a mi gusto, de que son parte de un mundo judío, que son parte de un pueblo judío, no de una keila. Hay veces que los alumnos no entienden o no conocen el judaísmo más allá de sus propias fronteras. Llegan a Israel, por ejemplo, y no se encuentran, ¿no? No encuentran. A mí me da mucha gracia cuando viene alguien y me dice, porque en Israel no encontré dónde rezar. Ops, en Israel no encontraste dónde rezar, solo en mi barrio hay 20 sinagogas. ¿Cómo puede ser que no encontraste dónde rezar? O sea, cuando alguien dice no encontré dónde rezar, es no encontré dónde rezar que repita el modelo del cual yo provengo y estoy acostumbrado. ¿Okay? Entonces, es también una pregunta si ese modelo particularista, comunitario, cerrado, ¿hasta dónde hay que preservarlo y hasta dónde hay que empezar a abrirlo? ¿Okay? Y yo sé que es una pregunta difícil, pero creo que es una pregunta que vale la pena, ¿okay? Sobre todo cuando pensamos en jóvenes que fuera de lo judío viven en el mundo grande. O sea, por un lado queremos que sean exitosos hombres de negocios y los vamos a mandar, qué sé yo, a grandes universidades, pero por el otro, en yiddish decimos queremos que vivan en el shtetl, queremos que vivan en la aldea judía. Y lo que habría que mostrarles es que lo judío también es un mundo grande y no es una aldea, ¿ok? Sigo. Me entusiasmé, así que voy a seguir hablando. Sigo y al ratito paro para que conversemos. Pero un punto más. Y es algo que creo que lo insinué, pero lo voy a decir de manera más clara. Y es el tema de entender que la Torá es la plataforma común que tenemos como judíos, independientemente de cómo nos relacionemos a ellas. O sea, no hablo ahora de una cuestión de fe, hablo de una cuestión básica, otra vez, de civilización y de cultura. No puedo sacar la Torá del contexto. Tampoco puedo sacar la presencia de Dios.
independientemente de si creo o no creo, esa no es la pregunta. La pregunta es que la civilización judía ha crecido y se ha desarrollado a partir de un diálogo permanente con la Torá o con el pensamiento que deriva de la Torá y la filosofía judía, ¿sí?, y la exégesis judía, y ha dialogado permanentemente con Dios. Y si no hago al alumno parte de esta vivencia, lo dejo rengo, o sea, lo dejo sin una pata, que es fundamental en la vida judía, ¿ok? Porque de este punto se van a derivar, a mi gusto, dos o tres cosas importantes. El primero es, ¿cuál es la dimensión espiritual de las escuelas judías? Porque, no, y fíjense que no hablo de la dimensión religiosa, hablo de la dimensión espiritual, porque nosotros podemos tener una escuela religiosa que no tenga, lamentablemente, dimensión espiritual. O sea, cuando el rezo se convierte en automático, por ejemplo, ¿sí? Cuando la tefilá no tiene ningún significado, cuando estamos en el medio de la pandemia, pero nos olvidamos de hacer un misheveraj por la humanidad. O sea, cuando estamos en un Betacneset y nos olvidamos de pedir por las mujeres agunot o por las mujeres asesinadas. O sea, cuando el judaísmo pierde, o el ritual pierde conexión con la vida, no hay espiritualidad. No puede ser puro ritual. Entonces, tanto la escuela religiosa como la escuela secular tienen un tema pendiente, a mi gusto otra vez, con el tema de la espiritualidad. Las escuelas seculares, ¿cuáles son los ámbitos para la espiritualidad del alumno? El arte, la música, la meditación, la contemplación, la tefilá bailada, la tefilá modernizada. O sea, si no tengo que responder a la norma, ¿por qué no incorporo una tefilá como me gustaría? Hay muchas preguntas que podemos hacernos, otra vez, desde los dos lados del espectro, que yo por suerte, y digo por suerte porque para mí es una bendición tener la posibilidad de trabajar con los dos espectros, ¿ok? Tanto con escuelas seculares como con escuelas religiosas, porque yo creo que eso nos da una perspectiva diferente. Y eso me lleva al segundo punto. El tema de entender que la Torá es la plataforma y la presencia de Dios es indispensable, por un lado me lleva a la dimensión de la espiritualidad, pero por el otro me lleva, a mí por lo menos, a pensar que la escuela judía debería de ser multidenominacional. O sea, que deberíamos de dejar de pensar en escuelas seculares y escuelas religiosas. Que la escuela judía debería de ser, yo lo llamo escuela comunitaria. Comunitaria en el sentido de techo, ¿sí? O sea, un techo en el que cualquier judío pueda educarse. Donde en la misma clase pueda haber un alumno con peot y un alumno sin kipá. Yo lo he visto con mis propios ojos y es posible. Entonces, en las grandes comunidades, y el caso de México es una gran comunidad en cantidad de gente y también en el desarrollo que ha tenido en las últimas decenas de años, paradójicamente seguimos con la estructura sectorial, mientras que en las comunidades pequeñas la tendencia es cada vez más, porque no hay de otra, trabajemos juntos. Ahora, yo no creo que eso sea un problema, yo creo que es una bendición. O sea, creo que poder convertir a la escuela en un microcosmos real del mundo judío le da más herramientas a nuestros alumnos que lo contrario. O sea, cuando yo puedo en la misma escuela discutir, volvamos a Maimónides, ¿sí? A Maimónides, con un alumno observante, con un alumno secular en la misma aula, la riqueza es 10.000 veces mayor. Y también esto que hablábamos antes, se destila lo importante. Se dejan de lado las rúbricas y se habla de la esencia. ¿Okay? Sé que es un pensamiento que puede parecer radical, pero yo creo que estamos ante la posibilidad de un cambio radical si lo queremos hacer. Y el tercer punto que se deriva de esto y que está altamente vinculado es la capacitación docente.
Todo esto lo podemos hacer si tenemos morim que piensan, si tenemos morim que reflexionan y si tenemos morim que saben. O sea, poder ser parte o llevar al alumno a ser parte de la conversación judía, puedo hacerlo solo si yo, educador, soy parte de esa conversación. O sea, si yo no sé leer un texto, leer en el sentido no de, ¿sí?, no que soy analfabeto, sino leer en el sentido de la comprensión, si no conozco los códigos, si cuando leo una parshanut digo, ¡ay, qué ridículo! Yo me he encontrado con muchos adultos que a veces ven una parshanut y dicen, ¡ay, pero qué pensamiento más ridículo! Sí, porque no entendiste el mecanismo. Porque si hubieras entendido el mecanismo de ese pensamiento, no dirías que ridículo, dirías, no lo entiendo. ¿Ok? O sea, hay un código, un lenguaje que debemos poder manejar si queremos que nuestros alumnos los manejen. Y gran parte de la capacitación docente, no sé cómo están las cosas en México, así que no estoy hablando de México, ¿ok? Peca en ese sentido, en el sentido de preocuparse, ¿sabes? Hay las dos puntas, ¿no? Están los que se preocupan mucho por, vamos a hablar de metodología y pedagogía moderna, y los morim no saben nada de judaica, o caemos en el otro extremo, ¿sí? Que es, tenemos grandes conocedores del halajá, pero no tienen la menor idea de cómo vincular esto a la realidad del aula. ¿Okay? Entonces, el tema de la capacitación docente es otro de los pendientes que vale la pena dejar. Y el último punto, que ahora Mauri me dices tú, si lo abrimos ahora o si abrimos a preguntas y después abrimos el último punto, que es, por supuesto, el que a mí más me gusta, que es el punto del género. Y que tiene que ver con qué pasa con el discurso de género en los colegios. ¿Okay? Lo digo solo a nivel de título y abrimos un poco a lo mejor la conversación, pero también creo que es uno de los grandes desafíos que ya es hora, ¿no?, de asumirlos en el sentido serio del tema. O sea, cuando nosotros tenemos una generación, y yo lo veo, ¿saben qué? Algo que no acostumbro a hacer y es hablar de mí como madre, pero lo veo también como mamá. O sea, yo tengo un hijo de 16 años que estudia en un colegio de varones religiosos. Sin embargo, todo el tema de la cultura LGTB, ¿sí?, de si uno puede elegir o no la identidad de género, son temas que están ahí sobre el tapete y no podemos evitarlos. Entonces, no solo no podemos evitarlos, sino que debemos confrontarlos y debemos confrontarlos a partir de nuestra mirada judía y no escaparnos de eso. Mi sensación es que las escuelas, otra vez, no sé qué está pasando en México, pero mi sensación es que nos escapamos todavía de esto. O la otra opción es, vamos a hablar de Ruth y de Débora y de Rachel, porque de esa manera estamos hablando de género, ¿sí? Eso ya fue. O sea, el hecho de que incorporemos figuras femeninas para hablar de ellas en el aula no es incluir la mirada de género a la educación. Está muy bien, qué bueno que lo estamos haciendo, y antes no lo hacíamos, pero no alcanza, ¿ok? Lo que deberíamos de poder revisar es qué discurso de género manejamos, qué conductas están incorporadas inconscientemente como parte del currículum oculto del colegio, ¿sí? ¿Qué cosas permitimos a las niñas hacer o permitimos a los varones hacer? ¿Cómo nos ubicamos nosotros ante ciertas prácticas que pueden parecer discriminatorias a los ojos de un adolescente de hoy? ¿Cómo les respondemos? ¿Tenemos clara nuestra postura acerca del género y el judaísmo, o lo evitamos, o miramos para otro lado? ¿Cómo contestamos al alumno cuando el alumno percibe que hay una contradicción entre estos dos mundos? ¿Hay contradicción? ¿No hay contradicción? ¿Lo tenemos claro para nosotros? Entonces, todas estas preguntas que, si quieren, Mauri, podemos ampliarlas, pero que creo que son súper, súper importantes. Solo comentarles que hace unos meses salió en Inglaterra
un trabajo hecho por lo que sería el Consejo de Educación Judía de Londres, acerca del tema del bullying escolar, lo llaman así, ¿no? En español también. Ok, el bullying escolar basado en temas de género. O sea, todo lo que tenía que ver con homofobia, ¿sí? Bifobia y todas las fobias que se les ocurran, ¿ok? Y lo más interesante para mí de ese trabajo es que era un trabajo hecho por y para los directores de las escuelas judías ortodoxas de Londres. Y me pareció de una gran altura la posibilidad, firmado también por el gran rabino de Londres, la posibilidad de entender que hay que incluir esto en la mirada de los directores y en la mirada de los profesores. Los alumnos se confrontan con estos temas todo el tiempo. A veces lo hablan con nosotros y a veces no, pero es hora de empezar a hablar. O sea que el tema de género es la mujer, pero no es solo la mujer. ¿Okay? La inclusión de la mujer, por ejemplo, ¿desde qué mirada la tratamos? Tiene que ver con lo que hablábamos antes de cuál es el ideal, ¿sí? Si yo entiendo al judaísmo en un camino de reivindicación permanente de la justicia, la mujer no puede quedar fuera. O sea, no hay un mundo corregido, correcto, un mundo metucán, si la mujer no es parte. Entonces, ¿cómo la incluyo? Eso no quiere decir violentar la normatividad, ¿okay? Para el caso de las escuelas ortodoxas, pero quiere decir cómo miro la normatividad, cuánto la estudio, cuánto la investigo, o si me dejo llevar por las tradiciones, ¿sí?, permanentes, que a veces contradicen incluso el mismo espíritu de la norma. Entonces, hay aquí todo un tema muy, muy amplio que deberíamos de poder mirarlo con un poquito más de seriedad. Si la Torá, como dije yo antes, es plataforma, y si la Torá desde el punto de vista de la perspectiva judía es la palabra revelada de Dios, independientemente otra vez de si creamos o no, no puede tener sesgos de ningún tipo. O sea, que lo que deberíamos de poder hacer es volver a leer la Torá y ver cómo encontramos las respuestas para el siglo XXI. Se puede, y hay quienes lo están haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿somos parte de ese diálogo o no?